gusto de saludarles, amables televidentes y radio oyentes. Qué privilegio que nos da el Señor de llegar hasta sus hogares con este estudio de la lección de la Escuela Sabática para este día domingo 12 de diciembre. Estudiaremos la lección número 12 que trae por título Cuando se ven las debilidades y los errores. Pero no voy a hacer solo este estudio, sino que tengo el privilegio de contar ahora con la presencia de mis amigos y hermanos, el pastor Rafael Pérez y el hermano Roddy Reyes, de la Iglesia del Evangelio Eterno de West Palm Beach, Florida. Así que les doy la bienvenida, pastor Pérez, bienvenido. Gracias por la invitación. Hermano Roddy. Gracias, pastor, gracias por esta oportunidad que nos da. No podemos seguir sin antes pedir la bendición de Dios para el estudio de hoy, así que, hermano Roddy, ¿quiere orar? Amén. Amante Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos en este día entrar a los hogares de nuestros hermanos para juntos estudiar tu palabra, repasar esta lección tan importante. Y te queremos rogar, Padre, que tú seas nuestro maestro. Bendice este panel y bendice especialmente a los hermanos que están viendo o que van a ver, Señor, este estudio que pueda ser de gran provecho espiritual para ellos. Bendícenos. Amén. Y acompáñanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 La lección para esta semana tiene por título Cuando se ven las debilidades y los errores. Y estará dividida en 5 subtemas. El primero es nosotros y los demás. El segundo es aprendiendo el camino de Dios. El tercero es la regla de oro del habla. El cuarto es humillados por nuestra propia debilidad. Y el quinto, aprendiendo una humildad más profunda. Sin duda Dios a través de estos subtemas va a darnos una tremenda enseñanza como pueblo de Dios. Vamos, antes de mirar el primer subtema, lo que es el versículo de memoria y su comentario respectivo del don profético. Pero para que mis amigos aquí participen, ¿qué le parece, pastor Pérez, si usted nos lee el versículo de memoria y de una vez nos lo comenta? Muy bien. Dice en Gálatas capítulo 5, los versículos 25 y 26. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Muy interesante estos versículos, especialmente para este tiempo en que estamos viviendo, donde el enemigo está tratando de destruir, separar, dividir al remanente del pueblo de Dios. El enemigo bien sabe que en la unidad está la fuerza. Y ya aquí se nos estaba, si era urgente, relevante para los días de Pablo, para la iglesia recién nacida, cuánto más ahora para la iglesia que está a punto de entrar en esta grave crisis en que estamos viviendo. Yo le decía al pastor enamorado, él viene y nos trae una conferencia, se llama La Crisis, preparándonos para la crisis. Este servidor acaba de llegar de Ecuador sin yo saber lo que le iba a predicar acá. Allá también a los hermanos de Ecuador estuvimos predicándole cómo prepararnos para la crisis. Y le hablaba a ellos cómo desde el presidente de la Conferencia General estuvo hablando hace poco en un panel como este, que había una crisis teológica, decía él, dentro de nuestro pueblo. Yo le decía a los hermanos de Ecuador, y lo quiero decir aquí a ustedes también, si hay una crisis teológica, es porque ha habido una crisis espiritual. Hay una crisis espiritual dentro de nuestro pueblo. ¿Cómo vamos a enfrentar todas estas crisis? Llamémosle teológica, llamémosles climáticas, de todo índole. Única y exclusivamente, hermanos, la única forma que podemos vencer, podemos salir victoriosos, es nosotros tratando de vivir, de superar todas estas debilidades y errores que todavía se ven tristemente dentro de nuestro pueblo. Definitivamente, hermanos, que los hermanos de Galacia no estaban haciendo las cosas bien. Ellos estaban empleitados entre ellos, se envidiaban entre ellos. Ellos no estaban viviendo por el Espíritu, no andaban por el Espíritu. Eran los deseos carnales los que prevalecían en ellos. Y Pablo los exhorta. Pablo les dice, no, les dice, si viven por el Espíritu, anden también por el Espíritu. No es bueno que estén así.
Pero hermanos, este consejo es relevante también para este tiempo, porque cómo abunda en las iglesias tristemente este mal, donde hay hermanos enemistados, donde hay un hermano que le tiene envidia a otro, a veces por los puestos en la iglesia, cada vez que vienen comisiones de nombramientos, a veces hay envidia, un hermano le envidia el cargo a otro hermano, y dice el apóstol, esto no tiene que ocurrir. El don profético, hermano Roddy, ¿cómo viene a respaldar esto? Dice aquí, no necesitamos manifestar tanto celo por nuestros hermanos que descuidemos la obra que se necesita hacer en nuestro propio beneficio. Los errores de los demás, de ningún modo, corregirán los nuestros. Esto es importante que nosotros recalquemos. Estamos viviendo en un tiempo, como decía el pastor ahorita, donde Dios exige, o sea, se está por terminar el tiempo de prueba de la humanidad. O sea, cuando Cristo salga del santuario. Y estas palabras llegan, que parece que nos las dicen a la última generación. Yo no veo esto que Pablo se lo escribió a la iglesia de Gálatas. Yo cuando veo esto, lo aplico a la iglesia moderna, a la iglesia de hoy. Hay una gran disparidad, podríamos decirlo así, entre lo que se dice ser y en lo que en realidad se es. Y en esto, y eso lo estamos viendo hoy. El apóstol Pablo dice, bueno, pues si vivimos por el Espíritu, o sea, si hemos nacido de nuevo, si decimos que somos cristianos, si decimos que somos de Cristo, si decimos que hemos nacido de nuevo, entonces que eso esté respaldado por nuestra vida, es lo que está diciendo. O sea, si Cristo está de verdad en nuestra vida, debe ser manifestado en qué, en lo que hacemos, que las obras que salgan de nosotros sean las obras de quién, las obras del Espíritu Santo. La gente quiere ver más el cristianismo en acción que lo que la gente dice. Y es lo que la iglesia va a hablar mucho más con lo que vive que con lo que dice. Con el testimonio. Con el testimonio personal. Exactamente. Dicho de paso, estaba Cada Día con Dios, página 81. Así es. Pero ya para entrar al subtema, el primero de esta semana, que se llama Nosotros y los demás, ¿qué le parece, hermano Roddy, si nos contesta usted esta pregunta con la Biblia? Y es en cuanto a una súplica atemporal de Pablo que hizo, pero que también resuena hasta nuestros días. Esto está en el versículo 25 y 26 del mismo Gálatas capítulo 5. Dice el 25 y 26, lo que leíamos ahorita: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. O sea, lo mismo que veníamos diciendo, que lo que hagamos sea lo que profesamos, que hagamos de acuerdo a la profesión que tenemos, que vivamos a la altura del momento en que estamos viviendo y de la profesión de fe que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque de lo contrario va a haber irritación. Cuando tomamos el nombre de Cristo y no vivimos el Evangelio, eso trae fricción en las iglesias. ¿Por qué hay tanto problema en las iglesias hoy? ¿Por qué hay tanto problema entre los hermanos, entre la hermandad? ¿Por qué hay tanto problema en las mismas iglesias, aún en las mismas familias de la iglesia? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que no se vive el Evangelio, que no se vive de acuerdo a los principios que Cristo estableció. Y eso estaba pasando, no es nada nuevo. Parece que en el tiempo del apóstol Pablo también pasaba. O sea, que esa es la naturaleza del hombre cuando el ser humano está desprovisto del Espíritu Santo. Cuando no dejamos, cuando venimos a la iglesia, nos bautizamos y no dejamos que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas. Hoy se necesitan personas convertidas. ¿Qué es lo que Dios está buscando hoy en la iglesia? Personas que hayan nacido de nuevo y que sean guiadas o se dejen guiar y o sometan su voluntad a la voluntad de Dios. Cuando eso está, en la iglesia no va a haber problema, no vas a tener problema con nadie, nadie va. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo guía tu vida. No cabe duda que necesitamos, hermanos, la gracia de Dios sobre nosotros y la unción de su Espíritu Santo para que seamos transformados en nuestro carácter, porque esto es una deficiencia del carácter. Cuando venimos y mostramos la vanagloria, la irritación y la envidia. Oh, qué triste es que llevemos tantos años de profesar el nombre de Cristo, que nos hagamos llamar cristianos, pero que estas cosas todavía las reflejemos. Cuando se trata de los demás, hermanos, nosotros no tengamos para con los demás ni envidia, ni pleitos, ni sentirnos superiores a ellos. El don de profecía, Pastor Pérez, ¿de qué manera lo dice? En la primera declaración que aparece aquí, en de Ellen G. White, 1988, Materials. El espíritu de profecía
Dios hablándonos a través de su sierva, nos presenta aquí el contexto por el cual estaba hablando Pablo. El contexto es, hermanos, este tipo de personas que se está hablando en Gálatas 5, 26 y 27, hacen alarde de que son muy religiosos, hacen alarde de que son cristianos. Para traerlo más cerca a nosotros hoy día, hacen alardo de que son adventistas históricos. Note bien, presten atención lo que Dios nos dice a través de su sierva. La primera declaración dice: aquellos que no son espirituales a menudo parecen tener un celo que supera con creces el celo de los verdaderos hijos de Dios. O sea, eso pasó en los días de Jesús, estaba pasando en los días de Pablo y iba a pasar sin duda en estos últimos días. O sea, son religiosos pero no espirituales. Muy religiosos pero no hay espiritualidad en eso ellos. Eso es importante que nosotros lo recalquemos. Mucha religiosidad sin el espíritu. Claro, no solamente que lo recalquemos y que nosotros nos cuidemos como líderes, porque querramos o no admitirlo, Dios nos ha colocado en puestos que la gente nos va a ver y nos debemos a la gente, en el sentido de que el pueblo, la iglesia, espera ver en nosotros, personas como nosotros, el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Déjame seguir leyendo la línea que sigue ahí. Dice aquí, entonces dice, esto, otra vez, muy a menudo, dice allá, se ve a menudo que parecen tener un celo que supera con creces el celo de los verdaderos hijos de Dios. Esto se debe a que están decididos a que sus caminos y sus planes tengan éxito. Se dicen a sí mismos: pondré toda la fuerza de mi ser en este plan y trabajaré continuamente hasta que lo vea triunfar. Persistiré hasta que prevalezca. Pero toda la religión que un hombre tiene se halla con frecuencia en este celo ambicioso que él cree que es según el orden de Cristo. Quita esto y nada quedará. Son como los fariseos que diezmaban la menta, el anís y el camino. El comino, pero descuidaban los asuntos más importantes de la ley: el discernimiento, la misericordia y el amor de Dios. En otras palabras, la ley, la letra, sin el amor de Dios, se llega a ser palabras áridas. Por eso es que Cristo enfatizó tantas veces, criticó la hipocresía de los fariseos. Tristemente, vez tras vez, y lo digo a mis hermanos, yo he visto esto en los años del ministerio, 30 años para la gloria de Dios, he visto como personas, tanto hombres como mujeres, muy celosos supuestamente, pero no muestran el amor que debe decir. Y debemos aclarar eso, ¿no? Porque también hay otro extremo que es tan satánico como este, el farisaico, y es el amor de que tenderle un manto aún al pecado dentro de la iglesia. Ese no es el amor que está hablando aquí. El amor que está hablando aquí es cómo nosotros demostrar en la vida de llevar al pueblo, mantener al pueblo a través de nuestro ejemplo primero y después con nuestras palabras, a que reflejemos todos la obediencia con ese amor de Cristo en nuestros corazones. Pero todavía hay una cita más, hermano Roddy, si la quiere compartir con nosotros, que nos ayude a entender mejor el tema. Dice: todo el que quiere aprender de Cristo debe vaciarse de la sabiduría humana. Amén. O sea, humildad y dejarse guiar, por lo que decíamos ahorita. El alma debe ser limpiada de toda vanidad y orgullo. ¿Qué cosa es el orgullo? Bueno, el orgullo es, ¿qué pasa con los orgullosos o con los que tienen suficiencia propia? Si tú los reprendes, se ofenden. Fíjate, ellos pueden reprender a todos, pero nadie me puede reprender a mí.
yo puedo ser maestro de todo, pero nadie me puede enseñar a mí. O sea, ese es el espíritu contrario al espíritu de Cristo. Cuando usted ve esa actitud en alguien, es peligrosa. Ahora, nosotros primero, porque la lección trata de esto, primero no trates de corregir al otro, primero corrígete tú. Pero no podemos descuidar como líderes y como hermanos de iglesia, recordemos que nosotros somos atalaya. Y la misión, como se ha venido presentando en este campamento que tuvimos el fin de semana pasado, es la misión que Dios nos ha dado, preparar un pueblo para la venida de Cristo. Y aún esas personas tienen que tener la oportunidad de ser corregidos. No podemos descuidar esto tampoco. Sí. Dice aquí, el alma debe ser limpiada de toda vanidad y todo orgullo, y despojada de todo lo que la ha mantenido cautiva. Y Cristo debe ser entronizado en el corazón. La constante lucha en el alma que resulta del egoísmo y la autosuficiencia debe ser reprimida, reprendida. Fíjense, debe ser reprendida. Aquí entra la misión de cómo tratar eso. O sea, no dejarlo sin tratamiento. Claro. Y la humildad. ¿Qué es lo que hacía el apóstol Pablo? ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Bueno, el apóstol Pablo reprendía este orgullo, como leíamos ahí en el capítulo 5 de Gálatas. El apóstol Pablo le escribe esta carta precisamente a los que tenían ese problema. Y le dice, la constante lucha en el alma que resulta del egoísmo y la autosuficiencia debe ser reprendida. Y la humildad y la mansedumbre deben ocupar el lugar de nuestra naturaleza, de nuestro natural amor propio. O sea, ¿qué debe ocupar el amor propio de nuestra alma? Es un sentimiento natural que el ser humano sin Cristo tenga amor a sí mismo, orgullo, se crea superior, pero cuando Cristo llega que barriendo todo eso del alma. Uno tiene que tener disposición o estar dispuesto a que Cristo entre y saque eso. Hay veces que Cristo usa diferentes métodos. Hay veces que el método que Cristo usa es alguien que nos reprende, alguien que nos dice, tienes que cambiar, esa actitud está incorrecta. Y entonces podemos hacer dos cosas. Una, justificarnos y creernos que somos santos y que no necesitamos que nadie nos corrija. O la otra, con humildad, reconocer y apartarse y que cambie la vida, que es lo que quiere el Espíritu Santo. Recordemos que nosotros en la iglesia lo que estamos haciendo, ¿qué cosa es? Estamos edificándonos. Porque no cuando llegamos aquí, llegamos como piedras toscas que tienen que ser pulidas. Una piedra tosca roza con otra y la araña, pero ya cuando está pulida roza y no pasa nada. Así se unen, sí, se juntan y no hay. Ahora, cuando la piedra, el ladrillo está tosco, tú lo rozas y te hace daño. Pero ya cuando tú lo pules, lo rozas y está suave. Así mismo tenemos que llegar a ser nosotros. Bueno, mis hermanos, llegamos al final pidiéndole a Dios, ¿qué les parece en oración en este momento? Que nos ayude a ser cristianos, pues, conforme al Espíritu, para no tener que estar cayendo en este error, donde el orgullo prevalece, donde la vanagloria, donde la vanidad, hermanos, está muchas veces arraigada en nosotros. El egoísmo, la autosuficiencia, todo eso, hermanos, puede salir de nosotros si dejamos que Cristo se entronice en nuestro corazón. Amén. ¿Qué les parece si oramos por esto en este momento? Amén. Muy bien. Querido Padre Celestial, cuando se trata de nosotros y los demás, vemos en esta lección que no debemos vanagloriarnos ni ser egoístas, mucho menos autosuficientes, sino más bien humildes. Entonces, Señor, estamos aquí suplicándote que tú nos ayudes a ser de esa manera, entronizándote en nosotros, para que desde ese trono que tú hagas en nosotros, desde ahí gobiernes nuestra vida. Gobiernes, Señor, nuestra manera de comportarnos. Y te rogamos que por favor limpies nuestro corazón de todo esto que hemos mirado ahora. Orgullo, vanagloria, prácticamente, Señor, el pecado que nos caracteriza, te rogamos que tú, Señor, nos lo erradiques completamente. Gracias, te pedimos que nos ayudes para poner por obra esta lección y que siempre veamos a los demás como superiores a nosotros, de tal manera que les demos su debido respeto. Que nunca, Señor, nosotros lleguemos a considerarnos más que nadie. Ayúdanos, por favor,
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.